Mételo un chin del tema, mételo un chin del tema ahí. Ah, ah. Hola, ¿qué tal? Somos Aventuras y Entrevistas con Camacho. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. En la tarde de hoy le tenemos una gran entrevista y es que tenemos nada más y nada menos que a nuestro hermano Bulling. Bienvenido, hermano, a nuestra plataforma. Bien, tranquilo. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Bueno, comenzando rápidamente, le vamos a decir al público nuestro, al público del Bulling, ¿quién es el Bulling aquí? El mejor lavador de auto. Dicho por mí mismo. Y dicho por todo el mundo, porque yo recuerdo que una vez, ¿tú te acuerdas la primera vez que tú me lavaste? Sí, me acuerdo. El 90 azul. Yo lo había arreglado mi motorcito, salió del taller, tenía mucha grasa, pero yo quería lavar mi motor esa noche. Bueno, entonces vengo y paso por la calle y cuando veo, tú me dices, no, yo lo brego. Y real que eso quedó nítido. Háblame quién tú eres aquí. Oh. Aquí en Villahermosa. Porque tú tienes un sonido fuerte. Sí, porque yo improvisaba por dinero. ¿Que tú improvisabas por dinero? Sí, en los sitios. En los lugares. Por eso me conocen así, pero yo soy lavador, me quieren mucho. El pool. ¿Sí? El pool inventado. No conoce al pool, nadie. No, no, pero el corito que nosotros hacíamos, como yo te conocí. Estoy vivo. ¡Estoy vivo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Hace mucho. Mira, pooling. ¿Qué tiempo tiene el pooling lavando? Un par de añitos, como 14 años, porque el pingüino fue que me enseñó, el que tiene un caballo por Jumbo, que tiene una agencia de carro por Río Dulce, y de ahí viene para acá. Me quedé aquí en la calle lavando, y ya no quiero salir de Villahermosa lavando, ¿no? Me lo gano. Suave. ¿Y a cuántos niños tú le has enseñado este trabajo? Casi alrededor de 32 muchachos. ¿Y cuántos te han salido buenos? Algunos me han salido mal, pero algunos... La numeración de los que te salieron buenos, porque yo sé cómo está la juventud de hoy en día, que tú le das la mano y no te agradecen eso. No, pero ellos no salieron mal. Lo que pasa es que a veces ellos se dejan llevar de cosas y cogían la cosa de los vehículos. Y yo... O sea, quiere decir que tú le dabas la oportunidad de que lavaban el interior y todo eso, entonces ellos le ponían la mano a los agentes. Por eso es lo que yo empecé a pillarme y me he quedado así. Entonces mejor decidiste quedarte solo para no tener problemas con tus clientes. Donde yo quería llegar, y yo sé que muchos de tus fanáticos querían llegar, ¿qué edad tiene el pooling? El pooling es un chachito, 40. ¡Vamos! No, eso no, yo no creo eso. Pooling, pero tú pareces más joven que yo. No. Tú porque tienes un chin de barba. Tú pareces más joven que yo, pooling. ¿40? 40, va. No, pues yo no creo eso. ¿De qué año tú eres? Del 82. De 25 de febrero. Ay, padre amado. Pooling, pero usted se cuida bien. Lo que pasa es que yo no he trabajado con producción nunca. ¿Usted nunca? Usted siempre era un bichote bajo perfil. Yo era chofer de carro y ahí me puse a lavar. Que como yo pasé de chofer de carro a lavar, porque gano más lavando carro. Le busca alrededor de los días buenos, viernes, sábado y domingo. ¿Cuánto se busca el pooling diario? El pooling se busca, porque los días malos para el pooling salen. Pero un día bueno, vamos a poner un domingo picante o un lunes día de fiesta, que la cosa esté buena, prendí en la calle. ¿Alrededor de cuánto usted hace? 3.650 pesos. ¿Cómo? Pero eso no, ni un ingeniero le sale el día así, pooling. No, pero con eso, un par de carritos que uno lava para hacer ese menú. Pooling, ¿cuántos hijos tú tienes actualmente? Yo tengo 5, pero son 6 porque hay un nieto. ¿Cómo?
Porque sabes que el nieto hijo también. No, claro, porque ya está en la familia, eso ya son cosas. Ya el nieto pasa a ser mejor que el hijo. Sí, yo allá en mi casa, la hermana mía, tengo un sobrinito y ya los pais míos ya no me quieren. Ya ese muchachito ya, sí, es el que viene subiendo a la familia. Disfruta más el nieto, no le pone. ¿Y no con cuántas mujeres tú tienes? No, una sola, no. ¿Con cuántas? ¿Cómo? No, eso es mentira. Sí, tengo dos con una y tres con... ¿Cuatro mujeres, Puli? Con tres, sí. Pero usted no relajaba en aquel tiempo. Claro. ¿Y a qué edad te nace tu primera hija o tu primera? 17 años. ¿A los 17 años te nace tu primera? No, 17. No. ¿A qué edad? ¿Qué edad tú tenías cuando te nació el primero? A los 22. Bueno, comenzó un a los 22, porque tiene... está irregular, porque los muchachitos de ahora comienzan ya a los 15, a los 16 ya tienen una familia hecha ya. ¿Tú algún día piensas dejar de lavar? Bueno, vamos a ver, porque el que me enseñó Pingüino tiene un dealer de carro por Río Dulce. Entonces, él era lavador, sí, Pingüino. Atención, Pingüino, tenemos que hacerte una entrevista, porque si le estamos haciendo una entrevista al pooling, hoy en día tú le enseñaste el pooling a lavar y hoy en día ya tú eres mayoritario. Te tenemos pendiente aquí en nuestra plataforma. A la maña y no te importa que te vean sucio con los ojos llenos de la caña. Tú no coges esa. Si te amanece, quieres que oscurezca. Si te oscurece, quieres que amanezca. Y así te pasa el tiempo y te va poniendo viejo. Por eso yo te digo, suéltala. Ay, mi madre. Olvida de rap. Ah, pero usted le mete el instrumental. Nadie va a saber que como son de original nunca lo volverán a hacer, aunque le hagan dos papel. Hay problemas en la tierra que el hombre no va a resolver. Y hay tres espíritus en el aire que tienen tremendo poder. Desde antes de caer y a ver, toma la cerca de Alina Bel. Tiene cámara y carabina, te mira mientras camina y si da un paso, un falso y una diamante te tira. No, ah, pero usted está, eso, hermano. Es un tema que nosotros damos. No, atención aquí, señor. Aquí nosotros andamos buscando un manager para firmar ese muchacho. Recuerden cómo comenzó Pulín. Y mire quién no, hoy me en importa. Día. A mí lo que me gusta es improvisar por cuarto. Uno que improvise por cuarto, que tenga 2,000, que venga, nosotros nos tiramos. Sí, pero si aparece un manager que quiere firmarte y darte la mano y ayudarte, esta es la oportunidad. Hermano, gracias. Sí. Gracias por darnos esta entrevista. Somos Aventuras y Entrevistas con Camacho. Recuerdan suscribirse y activar la campanita de notificaciones. En los comentarios nos pueden dejar a quién ustedes quieren que entrevistemos o con quién ustedes quieren que hagamos una entrevista. Hasta la próxima. Entrevista y eventos.